Un verano más, el ayuntamiento colabora con las empresas locales que apuestan por emprender y ofrecer actividades lúdicas durante el periodo estival para los más pequeños. Con ellas, el ayuntamiento ha llegado a acuerdos para que los inscritos que estén empadronados puedan disfrutar de descuentos en los precios de las actividades. Entre ellas se encuentra la Escuela Náutica de Verano impulsada por Freedom Water Sports, que ofrece todo tipo de prácticas deportivas relacionadas con el mar. ¿Qué se diferencia de las demás escuelas? Pues que es una escuela totalmente de agua, de playa. Es decir, nuestra idea es que los niños prueben todo tipo de actividades, desde surf, windsurf, paddle surf, kayak, y que cada día pues sea diferente. Esta actividad de verano se realizará en la zona náutica del centro comercial Laguna Village. Comenzarán el 29 de junio y se extenderá hasta el 11 de septiembre. La idea es que los grupos sean muy reducidos, es decir, la idea es que tengamos un grupo máximo de 10 niños, en la cual van a tener dos monitores constantemente con ellos. Y luego todas las actividades, cuando pasamos al agua, siempre va a haber una sodia que va a estar pendiente a ellas con un patrón. La Escuela Náutica de Verano tiene un coste semanal de 160 €, un precio que contará con un descuento para los niños empadronados en la localidad. Creemos que el precio de 160 € a la semana para los niños en un ambiente muy saludable, en un ambiente en el que el mar es el principal, la principal baza para divertir a los más pequeños, pues la verdad es que se hace de agradecer que una empresa del municipio de Estepona pues haya tenido esta iniciativa. Tiene un descuento de 20 € presentando la hoja de empadronamiento, el certificado de empadronamiento en la delegación de juventud o en la empresa cuando se vaya a inscribir, y tiene una rebaja de 20 € en este curso. Esta propuesta de ocio veraniego tiene además otro aliciente. También van a tener la posibilidad de que ahora está tan en práctica lo que son los campamentos bilingües, de donde se habla el español y el inglés, que pues bueno, pues se aprovecha por dos partes, estás haciendo actividades acuáticas y por otra parte estás practicando o bien el español o bien el inglés. El programa de actividades para este verano incluye también una ludoteca marinera impartida por la empresa Turismo Marinero los días 22 y 23 de junio de 10 a 2.